vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Les pedimos guardar la postura correspondiente. Gracias. ¿Tu nombre? Laurino Herrera. ¿Tu nombre? Ricardo Cámara. Elvin Vargas. Ricardo, digo Mongol. Aram Valenzuela. Y Daniel Vandala. Jorge Sánchez. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Carvajal. Jorge. Tiki Tapia. Tiki Tapia. ¿Tu nombre? Erwin Guadarrama. Edwin. Sánchez. Sánchez. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Villaseñor. Vamos a suplicar. Eduardo Gutiérrez. Al señor Jonathan Martínez. Antonio Vázquez. Estamos haciendo entrega de reconocimiento al doctor Fernando. Fernando Veneno, colaborador en el fútbol amateur hace más de 40 años. Este torneo, el del 51, de Tesoro. Muchas gracias. Abrazamos con todo lo que cabe por nuestro. Estamos aquí con el doctor Fernando. ¿Qué se siente, doctor, aquí ese merecido homenaje que le hacen? Inmerecido. Pero le doy gracias a Dios porque aquí tengo muy buenos amigos y me siento como de casa. Muchas gracias. ¿Algunas palabras? Ya, gracias. Bueno, lunes superdeportivo. Un garrafón para la selección de Uzbekistán, por favor, gracias. Con el número 4, Jordan Martínez. Con el número 14, Carlos Zambriz. Con el número 8, Daniel López. Con el número 5, Ricardo Camaro. Con el número 7, Eduardo Gutiérrez. Con el número 6, Juan Carlos Pérez. Con el número 18, Tiki Tapia. Con el número 12, Javier Gómez. Con el número 21... Alineación por Ixmiquilpan. En la portería con el número 1, Rubén García, Díaz García. Con el número 30, Alexis Rangel. Con el número 20, Alberto. Permiso, por favor. Thank you.
Tribuna Superdeportivo. Estamos aquí con la terna arbitral para este compromiso de cuartos de final aquí en el Torneo de los Tigres, el 44. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio Gres. Y vean todos, Lunes Superdeportivo. Lunes Superdeportivo. Eduardo Lozano, Lunes Superdeportivo, árbitro 1, asistente 1. Eduardo Muñoz, asistente número 2, Lunes Superdeportivo. Lunes Superdeportivo. Bueno, estamos acá con uno de los jugadores de Tigre. Buenas tardes, Lunes Superdeportivo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jaime. Jaime, ¿posición? Contención. De contención. Bueno, ¿cómo viene la selección teña para este cuartos de final? Yo creo que venimos muy fuertes y yo creo que vamos a buscar ser campeones. Bueno, mucha suerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Ese George. ¿De dónde eres? De Nigeria. De Nigeria. 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 Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo crees bien, que se...? Bien, está bueno. ¿Está bueno? Sí. Bueno, espero que metas golecito hoy, ¿no? Sí, primero Dios. Bueno, Lunes Superdeportivo. Ya estamos, ya estamos. Hola, soy George, vengo con el equipo de Telle. Mando un fuerte saludo a los que ven el Lunes Superdeportivo. ¡Lunes Superdeportivo! Jaime, ¿qué traes? Número 1. Cristo. Los extremos, Diego y Felipe. Centro va Jaime y Christopher. A los extremos, Lío y Ángel. Lunes Superdeportivo les presenta Selección Teñe, que viene a participar de este torneo aquí en los Tigres, el 44. Selección Teñe, Lunes Superdeportivo. Cuadrigésimo cuarto de los Tigres. Lunes Superdeportivo con la Selección Teñe enfrentando a los turquesas de Motobata. Lunes Superdeportivo. Gol de Motobata. Bueno, continuamos aquí en el campo de la Reforma, donde se está realizando este torneo, el 44º torneo de los Tigres. Se están enfrentando en estos instantes los turquesas de Motobata frente a los sepultureros del Teñe.
44 años haciendo ese torneo aquí en las Tigres. 44. Lunes Superdeportivo. Bueno, estamos aquí con uno de los jugadores que viene acá a ese torneo de los Tigres, el 44º torneo del 2016. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Héctor Raúl Aldana Salas, conocido como el Yuyo. ¿El Yuyo? Desde La Mata, Tuxpan, Veracruz. Cuénteme, ¿cómo nos han tratado acá en nuestro municipio de Vizcabola? ¿Cómo le ha parecido este torneo? ¿Primera muy vez, cálida, no? Sí, muy cálida la gente, la bienvenida que nos han dado, la hospitalidad que nos están dando en la casa donde nos estamos quedando, el Chino. Y pues nada, venimos representando a la zona de allá con todas las ganas de ser campeones del torneo. Hoy ganaron en la mañana, ¿no? Sí, gracias a Dios se nos dio el resultado y salimos con un 2-0 favorable. Bueno, mucha suerte para esa gran final, allá nos esperamos. Muchas gracias y un saludo a toda la gente. Un saludo del equipo, por parte de todos del equipo de La Mata, a todos los que ven Lunes Superdeportivo. Lunes Superdeportivo. Para todo tipo de eventos, foto y video, Picolino presentó.